Estamos de vuelta para irnos al campamento de los Tigres porque Damián Álvarez, ¿sí usted la declaración que hace Damián? Vamos a escucharlo porque creo que esta declaración, aunque puede parecer así de librito, pero le va a dar la vuelta a muchos medios en la capital, en la República y sobre todo en la capital. Yo personalmente siento que estoy en el mejor equipo de México. Tenemos un gran plantel, un gran equipo. La confianza plena es saber que cuento con los mejores jugadores del fútbol mexicano como compañeros. Entonces esa es mi visión y lo que yo siento. Para mí estoy en el mejor equipo. Así que los podamos seguir demostrando con la confianza que nos ha caracterizado ahora en este momento y el fútbol. No hay que bajar de eso. Yo creo que aquí la gente de los staff están felices. Yo creo una. Orgullo. Él está en ese claro. Equipo. Y dos, es cierto. Va a acabar la carrera en ese equipo probablemente, y si no, bueno, acabará donde él quiera. Pero aparte de elogiar a su institución, no está tan lejos de la realidad. No. Hoy por hoy, Tigres, Andrés dice, Tigres con 45 minutos y no te redondea, y nomás con 45 y con eso no se ha movido el primer lugar. Ya tiene el compromiso por ser el primer lugar, a ver hasta dónde llega. Bueno, pero el torneo que ha hecho, lo maduro que está el plantel, yo nunca había visto un equipo Tigres tan lleno de profesionales, lo dije empezando el torneo, gente muy responsable, gente que no necesitas tener un manual de sanciones. Cuando tú tienes 4 o 5 jugadores de ejemplo, como el capitán, como el brasileño, como Juninho, Lucas Lobos, Salcido. Salcido, como Damián, no les tienes que pasar al resto, le tienes que pasar, este es el manual de conducta y comportamiento del equipo, no lo tienes que pasar. Cuando tienes ese tipo de líderes.